Muy buenas, mis amigos. ¿Cómo están? Primeramente, saludo para todos mis queridos suscriptores y aquellas personas que me siguen en el canal. Un saludo de todo corazón de parte de Julio Prensa. Como ustedes sabrán, soy el representante de Refrigeración Transferencia del Calor. Y en esta oportunidad, mis amigos, los invito para decirles que una cliente me la refirieron y me dijo que tenía problemas con una nevera marca Samsung. Le pregunté a través del teléfono que cuál era el problema que tenía y me dijo que la nevera tenía problemas de congelamiento. Cuando le dije de congelamiento, me dijo que sí, porque en varias ocasiones el abanico, dice ella, empieza a sonar y que en varias oportunidades los técnicos han ido, lavan todo y ella dice que en un promedio de 3 o 4 días vuelve el mismo problema. Incluso me dice que le han hecho varios trabajos y le han cambiado varias piezas y como quiera sigue el mismo problema. Pues yo voy allí a brindarle apoyo, a ver cuál es el problema y le pido por favor de todo corazón, mis queridos amigos, que me sigan. A ver qué aprendemos, porque siempre le he dicho que todos los días aprendemos algo nuevo. Ningún técnico puede decir que se la sabe toda, porque día a día van innovando las cosas y van saliendo cosas que nosotros desconocemos, pero la idea es mantenerse a la vanguardia. Bueno, sin mucho preámbulo, me voy a dirigir hacia la casa de la señora. Me informó que era una nevera inverte, como ya le dije. Me mencionó que era de 3 puertas y voy ahí a ver cuál es el problema. Pues mi amigo, cuando esté en casa de la señora, pues le voy a comentar qué está pasando. Por favor, si está de parte de ustedes, acompáñenme en esta aventura, porque es una aventura. Sabemos para dónde vamos, sabemos qué vamos a hacer, pero no sabemos qué nos vamos a encontrar. Fíjese usted, pues, nos vemos allá. Muy bien, mis amigos. Esta es la nevera, como siempre, la cual le hablé. Esta es una nevera marca Samsung. Es una nevera digital, inverter. Pues esta nevera está presentando un problema donde la señora dice que cada cierto tiempo tiene que descongelar la nevera. Pues tiene un sonido ahora. Al parecer el abanico está chocando. Y no está congelando bien. De hecho, usted puede observar que no está, la temperatura no se ve correcta. El hecho de que usted sabe que cuando abrimos la nevera, pues tiene mucha congelación. Pues entonces la señora se queja de que en varias ocasiones ya han venido los técnicos, descongelan la nevera, le quitan el hielo del evaporador y ella dice que al tiempo vuelve y se pone otra vez de nuevo con la misma falla. La cuestión es que ella dice que la parte de arriba está muy bien, pues como usted sabrá, tenemos en este tipo de nevera, la mayoría vienen con evaporadores compartidos, o sea, uno para la parte de enfriamiento y la otra para la parte del congelador, dos evaporadores. Pues la cuestión es que ahora lo vamos a desarmar, lo vamos a quitar para ver qué encontramos allí, porque la señora dice que en varias ocasiones ya han venido y como quiera continúa el mismo problema. Pues we'll be right back.
Pues mi querido amigo, aquí estamos. Fíjese cómo tenemos este lugar aquí. Y eso que la señora me dijo que en varias oportunidades han venido los técnicos y han descongelado todo esto aquí. Pues lo que nos menciona aquí es que todo esto se está llenando de hielo. Me dijo que han hecho, los técnicos han venido varias veces. Algo que estoy notando que no es común en este tipo de nevera es, ya la desconecté. Fíjese lo que tenemos aquí. Aquí tenemos, este es un termodisco, pero este termodisco pertenece a la LG y a la Samsung, pero análogo, la que trabaja con timing y quizá con digital también, pero la cuestión es que este tipo de termodisco pues no es para esta nevera. Pues ahora lo vamos a quitar. Y eso es lo siguiente, lo vamos a quitar de aquí, que no es de él. Vamos a seguir mirando a ver qué más tenemos aquí. Aquí tenemos al sensor. Mire el lugar donde estaba el sensor, que este sensor, por la pinta que menciona aquí, va en una curva, por lo que menciona esto aquí. ¿Qué más tenemos aquí? Este es el cable que pertenece a la resistencia. Como usted sabrá, la resistencia va aquí y luego se enchufa allá. Pues ahora vamos a partir desde cero. Le voy a explicar qué vamos a hacer ahora. Pues mis queridos amigos, volviendo al tema, tenemos que descongelar todo eso ahí a ver qué tenemos. Yo lo voy a descongelar para acomodar todo. Y como ya le dije, para empezar de cero, porque eso a mí no me cuadra. Lo más probable es que tenían problemas con el termodisco, instalaron ese, pero vamos a empezar de cero. Pues la señora ya consiguió los repuestos, tenemos aquí el sensor, que lo vamos a cambiar, y tenemos el termodisco, que también lo vamos a cambiar y lo vamos a colocar allí en su lugar. Pero primero vamos a quitar todo eso, porque como ya le dije, vamos a empezar de cero, porque en realidad no sabemos por qué motivo cambió la persona, cambió esto. Quizá tenía problemas del mismo sensor o del mismo termodisco, pero la cuestión es que este termodisco no es compatible. Mire este termodisco como es, que es el original que se mandó a buscar ya, y ya llegó. Pues fíjese la diferencia entre un termodisco y otro. Es lo que yo le digo como técnico, de que tenemos que hacer las cosas como debe de ser para que no vengan problemas. Pues ahora, una vez que limpie, lo voy a instalar de nuevo y vamos a ver cómo va a funcionar después. Pues ya continuamos. Pues mi amigo, una vez que he descongelado todo, observe usted muy bien el termodisco que tenemos aquí, que es un termodisco, como ya me le mencioné, análogo, que pertenece a otro tipo de nevera. Pues fíjese que también encontré otro termodisco más aquí. O sea, la persona que reparó aquí puso dos termodiscos, uno allá y otro aquí. Ya. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a restablecer la nevera, la vamos a poner original, y una vez que trabaje, entonces nos vamos a dar cuenta cuál es el problema. Porque en ese estado como está, sin tal los repuestos originales, pues el técnico muy poco sabe de ella. Se sabe que hay un problema con la descongelación por el hecho de lo que los mecánicos anteriormente que vinieron hicieron esto. Pues aquí no utiliza termodisco. Aquí viene con un empalme directo de la resistencia. Ya. El termodisco lo tenemos aquí, va aquí en esta esquina. Entra en ese plot que está aquí abajo, aquí arriba entre el sensor, y esta es la otra parte de la resistencia. Entonces lo vamos a restablecer, y después que se restablezca y empiece a trabajar, pues los dueños nos dirán qué pasó con la nevera. Pero por lo momento no podemos hacer ningún análisis profundo, porque ninguno de los repuestos que están aquí
pertenecen a esta nevera. Pues ya continuamos. Pues mi amigo, volviendo al tema, este es el que vamos a instalar ahora. Escuche muy bien, este es el que vamos a instalar. Pero antes de instalarlo le vamos a hacer una prueba, porque puede venir con problemas. Le digo que este sensor es de 5K, aproximadamente 5K, o sea que tiene que medirnos 4 y pico. Vamos a ver, lo colocamos aquí y miramos. Y ahí. Ahí va. No ha hecho buen contacto, ahí va. ¿Lo ve? Tenemos 5 y pico. Lo que me muestra a mí que este de 5K aproximadamente, o 5 y pico, pero está dentro del rango. ¿Ya? Eso. Entonces ahora lo vamos a instalar y vamos a restablecer todo, como le dije. Pues lo vamos a colocar aquí en su lugar. Este es el lugar de él. Lo vamos a colocar. Colocamos aquí. Vamos a quitar el termodisco. Vamos a poner el otro. Este es el lugar de él. Aquí el termodisco. Fíjese muy bien. Aquí tiene dos huequitos donde él va. Está listo. Ahí lo tenemos. Le vamos a dar la vuelta aquí. Y lo vamos a colocar en su lugar. Ahí está. Ya está ahí. Este es su lugar de él. Ahí. O lo ponemos por aquí para que no moleste. Y este, como es una media luna, fíjese dónde lo va. Este es su lugar de él. Trabaja en media luna y ahí está. Este es su lugar. Ahora lo que vamos a hacer, fíjense muy bien, vamos a cortar aquí en este lugar. Vamos a hacer un corte aquí, uno aquí y hacemos otro aquí. ¿Y todo para qué? Para poner la resistencia en su lugar. Ya lo tenemos listo, amigo, pusimos todo en su lugar. Ahora va a depender quizá del termodisco que tuvo problema, pero antes de todo, ahora, antes de irme, que se me había pasado por alto, le voy a hacer un chequeo a la resistencia. No vaya a ser de que hay problema con la resistencia, porque en estos trabajos todo puede suceder. Pues mi amigo, lo he colocado en los dos extremos, esa es una parte de la resistencia, saqué el plug para que no haya interferencia con ningún cable y fíjense lo siguiente, tenemos la resistencia 56.1 ohmios, lo que me da confiabilidad a mí de que la resistencia está buena, no vaya a suceder que cambiamos los aparatos y el problema sea la resistencia, porque como usted sabrá, ya le han metido mano, valga la redundancia, y en realidad no se sabe por qué fue que el técnico empezó con ese problema.
pero los indicios que nos mandan, de acuerdo a lo que él hizo, hay problema con el defrost. Pues ahora lo vamos a tapar, ya estamos claros de que la resistencia está bien, lo vamos a tapar y vamos a continuar en espera de lo que va a trabajar la nevera. Pues ya continuamos, mi querido amigo. Finalizado, y ese es lo siguiente: ya pusimos todo en su lugar. Ahora lo que voy a hacer es que la voy a conectar, que la había desconectado. Aquí tengo el enchufe, la vamos a conectar. Más o menos. Está listo. Ya la conectamos. Pues aquí está. Ya inició. Aquí la tenemos. Pues como ya le he dicho, mi amigo, y valga la redundancia, si hacemos las cosas como dice el fabricante, pues todo va a ser un éxito. Pues tengo para decirles, mis amigos, quería mostrarles algo aquí. Fíjense en lo siguiente. Aquí tenemos el plano eléctrico. Aquí nos muestra si lleva o no lleva sensores, de qué calidad son y así sucesivamente. Todo nos lo dice aquí. Cuáles son los displays, cuál es la resistencia, cuál es la tarjeta, cómo se reparte. Aquí usted se da cuenta si hay sensores, sí o no, y todo lo que lleva con relación la nevera en su plano eléctrico. Una recomendación que le doy a las personas que están iniciando, que practique mucho sobre los símbolos, los significados de cada letra, de lo que es un plo, de lo que no es un plo, y así sucesivamente, para que nos familiaricemos con eso y no tengamos problemas. Pues mi amigo, ya gracias a Dios todo terminó. Como siempre, diciéndole que tenemos que tratar siempre de hacer las cosas correctas para que nos vaya bien. Pues ya seguimos hablando, mi amigo, en cuanto a la nevera. Pues bien, mi querido amigos, como siempre, dejando un resumen para que podamos entender un poco aquello que no entendieron. Pues quiero decirle, mis amigos, que esta nevera es una nevera inverter de tres puertas, y que es una nevera que utiliza dos evaporadores, uno para la parte de congelación que está en la parte de abajo y otro para de arriba,
pero utilice una válvula, que es una válvula de tres vías, donde el gas llega por una vía y por las otras dos reparte tanto al evaporador del congelador como al evaporador de la parte de enfriamiento. Pues quiero que sepan, mis amigos, que por lo que yo deduje allí y lo que dedujeron los mecánicos, había problema con la descongelación. Ya, una vez que hay problema con la descongelación, pues uno automáticamente deduce que el problema viene del congelamiento. Pues yo quiero que usted sepa que yo encontré allí estos dos individuos, un termodisco análogo y otro termodisco análogo de tres vías. Pues yo quiero que usted sepa, mis amigos, que esto que están aquí son planchas que se abren y cierran por temperatura. O sea, que cuando ellas cierran, dejan pasar la corriente. En cambio, tanto el sensor como el termodisco que utiliza allí tienen continuidad. O sea, hay una resistencia que va a variar de acuerdo a la temperatura. Entonces, si nosotros ponemos algo como esto, entonces se va a armar una paradoja. ¿Por qué se arma una paradoja? Porque entonces la tarjeta no lo reconoce. Entonces, si había un problema, ahora van a haber dos. Entonces, por eso fue que utilicé la táctica, porque en realidad no se sabe si era problema de congelación o problema del abanico, porque hay muchas cosas que pueden suceder dentro de la nevera que se llena de hielo, que no exactamente son los sensores o el termodisco o X. Ya. La cuestión es, mi amigo, que yo la volví, la puse original, pedí todos los repuestos a la compañía que fabrica esta nevera y pude armarla de nuevo y le informé a la persona que si traía otro problema, pues entonces íbamos a arrancar de cero. Porque el emburuje que encontré ahí de pieza, que usted lo pudo observar, no coordina. Ya. Pues, mi amigo, era todo lo que quería decirle con respecto a la nevera. Y que siempre que usted vaya a poner una pieza, ponga la original, que eso le va a dar menos problemas. Pues, mi amigo, quería darle gracias a todas las bellas personas que visitan mi página, todas esas personas que allí me escriben, que me dejan información y hablan conmigo, porque les soy sincero, mi amigo, me encantan las preguntas de refrigeración. Pues, mi amigo, no tengo más nada que decirle. Espero que este trabajo le haya servido bien. Y siempre dándole gracias por los videos. Y como siempre le he dicho, mi amigo, pues nos veremos en un próximo video. Y espero que su bella familia esté bien, que es el deseo de todo ser humano o de todo padre familia. Pues hasta una próxima. Con Dios, mis amigos.